Un banquito celeste. Chiquito. Que ya me da miedo salir de la vuelta. Pero, ¿usted la coge?
Anoche los nenes no tenían. Ah, vaya. Comí el desayuno, lo comí muerto a las 2 de la tarde. Pero ven, ah, yo así comí ayer tarde también. Una pregunta ahí, la Jeremías ya salió del destino.
No, no sé por qué. Ya no va. Ya no va. No, pero Jeremías siempre anda grabando. ¿Qué que el canal es de él? Pero ya no acaba, no va. Lo tiene, dije mi mamá y mi tía, de que lo tiene. Para ver por qué el año pasado ya no vuelve. Vas a ver por qué será. Quizás no ha tenido tiempo. Sí. Al rato va a llegar por ahí. Mire, de la época que fue, supuestamente que yo les pedí una ayuda para pagar la cajita de la niña, ajá. Esa época fue, pero solo una vez. No me dio la contestación, ¿verdad? Porque faltaba que pagar la cajita del niño, estaba afligida yo. Le pedí una ayuda, no me la quisieron dar. Me dijo don Jeremías, le dijo don Marcelino, nada. Es que lo que pasa es que como... cuando los canales son bien grandotes, grandes, que han crecido y tienen pago, entonces a veces hay personas que de lo mismo que YouTube les paga, les ayuda. Pero hay quienes que no, ¿verdad? No son todos. Y hay quienes que por lo menos cuando los canales son pequeños y el pago no es suficiente, porque uno gasta, andar para arriba y para abajo, gasta. Ajá. Porque por lo menos cuando alguien manda una ayuda y uno va a entregar la ayuda, los gastos que se hacen para ir a entregar van, corren por cuenta de uno, ¿verdad? Pues uno está consciente que eso es lo que quiere ser, hacer. Entonces eso es lo que pasa. Y si la gente no ayuda, uno no tiene de dónde dar a que uno quisiera. Pero hay canales que sí ya tienen lo que es el pago suficiente como para poder ayudar a las personas que necesitan. Ajá. Pero si no lo hacen, pues como ahí es decisión de cada quien, ¿verdad? Y la voluntad de cada quien. Entonces, ahí sí yo pues no sabría decirte mucho porque no sé cómo es la forma de trabajar de ellos. Pero ya terminó de pagar. Ya la pagó la caja. No terminó. Fíjense ahí mi tía, o sea, a ver, iba a terminar de pagar, no sé. O sea que mi tía se encarga de eso. Pues a ver, mire, ahí sería de preguntarle a su tía. A ver qué se puede hacer. No le va a dar el mismo toque. Pero si comemos los chacalitos, comemos los hay. Pero le pedí la ayuda yo para pagarla. Terminar de pagar la caja. Porque yo le pedí $200. No me lo quisieron dar. Yo no sé si voy a platicar con quién y la termino de pagar o falta todo. Sí. A mí me dio que falta. Sí. No la pagaron. ¿Y en qué funeraria la agarraron? En la funeraria de la Barca. Ah, la Barca. La Barca. Sí. Es que, bueno, lástima que nosotros no supimos el día que eso pasó, ¿verdad? No, porque yo anteriormente trabajaba en una funeraria, ya hace bastante. Y yo no pido que a mí me paguen comisión cuando es alguien conocido o un familiar. Yo pido que les den los servicios bonitos y baratos. Eso pido yo. Entonces, lástima que yo no supe entonces, no porque yo hubiera buscado cómo se las dieran más barata. Ajá. ¿Verdad? Porque a veces ellos pueden. Y en esas cosas, pues uno necesita que le ayuden, no que le quiten. Sí, así es. Daya, usted siempre quita mirando, pues. Quita buscando usted. Quita buscando. Quita buscando. Ay, usted está muy fácil, la bonita. Daya, vení, bebe esto. Ay, mira, que era la cara. Sí, como ella también es como niña.